capítulo 57, Isaías capítulo 57, versículo 14 y 15. Isaías 57, 14 y 15. Fue el último versículo que se citó en las competencias. Así es que es una bendición que nuestro Dios tiene algo para hablarle a alguien de los que están aquí sentados esta noche. Isaías capítulo 57, versículo 14 y 15. Lo leo rápido, jóvenes, oramos y entramos a la enseñanza. Dice la palabra del Señor así: y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vamos a orar, jóvenes. Mi Dios, te damos las gracias por ser tan bueno y todo lo que ya has hecho estos días, mi Señor. Qué dulce tiempo hemos pasado de compañerismo con la familia de la fe y, mi Señor, contigo entre nosotros. Señor, te damos las gracias por ser tan bueno y por querer, Señor, ayudarnos, mi Señor, y usar tantas cosas para dejarnos saber que somos importantes para ti, mi Dios. Gracias. Te pedimos, pues, que bendiga la enseñanza, mi Señor, nuevamente. Quítame de en medio y háblale tú, mi Señor, a cada uno de los jóvenes que están aquí en este cuarto. Y ayúdales, mi Señor, que no pierdan tu preciosa voluntad para sus vidas. Padre, ayúdalos, bendícelos. Ayúdanos a todos los que estamos en este cuarto a desarrollar temor de Dios. Padre, para que tus ángeles puedan venir y acampar alrededor de nosotros y nos ayuden, nos defiendan. Y podamos, Padre Santo, Señor, terminar con gozo nuestra carrera. Gracias te damos por ser tan bueno. Bendice pues estos minutos que vienen a continuación. En nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén y amén. Dice la palabra de Dios allí, jóvenes, en el libro de Isaías, capítulo 57. Miren en el versículo 14. No voy a tocar los dos, pero vamos a ver el 14 nada más. Una porción que está al final. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos. Miren esa palabra, los tropiezos del camino de mi pueblo. Temprano en el tiempo que me tocó ser salvo, hubo un hermano era miembro de la iglesia, hoy es pastor allí en Frankfort, Indiana, que él tomaba tiempecito para platicar conmigo. Y yo lo valoro y lo voy a valorar toda la vida, porque de estar un joven solo, que un adulto tome unos minutos para sentarse contigo y te pregunte cómo estás. Hoy entiendo que no era él, hoy entiendo que era Dios, acercándose a mí diciéndome: no estás solo, aquí estoy. Yo quiero que tú escuches, a mí me interesa lo que te está pasando. Y yo quiero que entiendas que tengo un plan perfecto para ti. La Biblia nos dice en Romanos, no vamos a ir allá, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Si usted, joven, encuentra la voluntad de Dios para su vida, no le va a encontrar ningún defecto. Y le va a encantar. Se va a gozar. Va a poder decir, como el pastor decía, si pudiera regresar el tiempo, vuelvo a escoger eso otra vez. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Hay dos batallas que el diablo tiene con cada ser humano. La primera es que no conozca el ser humano a Cristo como Salvador, para que pueda quemarse en el infierno por toda la eternidad. Y él va a hacer todo lo posible porque los seres humanos no acepten a Cristo en su corazón. Qué bendición todo lo que pasó esta mañana, y gloria a Dios por los que entregaron su vida a Cristo. El diablo ya perdió esa batalla. Tu alma ya le pertenece al Señor. Y con seguridad, el día que tenga Dios a bien pedirnos que nos vayamos a su presencia, sabemos que vamos a ir a descansar. Amén. Y que vamos a estar en paz con nuestro Dios. Gloria a Dios por eso. El diablo perdió esa batalla y está enojado, está molesto, pero le queda la segunda. La segunda es no permitir, hacer todo lo posible que tú encuentres la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Ahora va a decir: ya perdí la primera, pero me queda la segunda. Y voy a hacer lo posible por desviarte. Voy a hacer lo posible por hacerte tropezar. Voy a hacer todo lo que pueda para detenerte. Y no encuentres la preciosa voluntad de Dios para tu vida, para que lo que te reste en esta tierra no seas feliz. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 14 que dice Isaías: y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Pablo decía: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Joven, el diablo va a hacer todo lo posible para que no avances en tu vida cristiana.
Para eso va a usar toda clase de obstáculos para impedir que tú sigas adelante. Y Él va a tratar de hacer que tú tropieces. Tropezar es dar con los pies con algún obstáculo, perdiendo tu equilibrio. Encontrar un estorbo que te impide seguir adelante. Nuestro Señor Jesucristo dijo allá en el libro de Lucas, no vamos a ir allá para ahorrar el tiempo, pero Lucas capítulo 17, versículos del 1 al 4, Cristo dijo a este joven: imposible es que no te vayan a llegar los tropiezos. Yo le quiero decir esta noche, los cuatro tropiezos de los que yo le voy a hablar, hay cuatro piedras que se va a encontrar usted en el camino. A lo mejor ya se las han encontrado, se las van a seguir encontrando, y el diablo va a tratar de usar esas piedras para que usted tropiece y no pueda seguir adelante en su vida cristiana. Se cuenta, Cristo dijo allá en Lucas 17, repito, imposible es que no vengan los tropiezos. También dijo, mas hay por aquel que viene. Mejor fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase a lo profundo del mar. Señor Jesucristo, hermano, está bien en serio con aquellos que causan tropiezo. Y nos advierte a nosotros que van a venir a nuestra vida. Se encuentra la ilustración de una piedrita. Y dicen que esa piedra se la encontró una persona distraída y tropezó con ella. ¿Y cuánto peligro puede pasar en la vida de una persona? Yo me puedo recordar un amigo mío que íbamos a jugar a un partido de finales de básquetbol. Y caminando por la calle, él pisó mal y se torció su tobillo. Y él ya no pudo jugar. Tuvo que quedarse y ver desde lejos el juego, y estaba toda su frustración en su cara, molesto, triste, porque una cosa pequeña lo hizo que se lastimara. Y se perdió el disfrutar ese hermoso partido que quedaría para la historia. Nunca más jugaríamos juntos. Y yo me pongo a pensar, una cosa tan pequeña le impidió a él disfrutar de algo que él deseaba. El distraído tropezó con ella. Se dice que después la encontró una persona violenta y la agarró y la usó de proyectil para lastimar a alguien más. Más adelante se le encontró la misma piedra una persona cansada y se sentó a descansar en ella. Pero después la misma piedra se le encontró un emperador y construyó con ella una tremenda obra. Y si algo nuestro Dios quiere, jóvenes, con esas piedras que van a venir a nuestra vida, es que hagamos lo que el emperador, que construyamos con ellas para ir avanzando en nuestra vida cristiana. Que las cosas que Él va a poner en nuestro camino, no las usemos para lastimar a nadie, que no nos distraigamos para tropezar con ellas y que no nos sentemos sobre ellas. Que las usemos para ir construyendo una vida cristiana cada vez más cerca del Señor. Amén. Cada vez más alto. Elevarnos lo más que podamos en esta vida. Pero esas cuatro piedras van a hacer todo lo posible por detenerte. Vamos a ver la primera. Miren en el libro de Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Y dice la palabra de Dios allí en el libro de Éxodo capítulo 23. Encontramos la primera de esas piedras. Y la primera piedra que encontramos allí en Éxodo capítulo 23. Miren solamente el versículo, por favor. El versículo 32. Éxodo 23, 32. Y dice la palabra del Señor, hermanos, allá en Éxodo 23:32. Encontramos la primera piedra de tropiezo. ¿Quiénes son, pastor? Son aquellas personas jóvenes que te van a decir: a ti te queremos, tú nos caes bien, contigo pasamos un buen tiempo, pero no me hables de la religión. No me hables de tu Dios. Yo puedo recordar muchas personas que encontré así en mi vida. Mira, sí, sí, podemos platicar de eso, pero no de Dios. Y dice la palabra de Dios que Cristo, nuestro Dios, le advirtió a su pueblo desde la antigüedad, usando sus profetas, usando en este caso a Moisés, para advertirle al pueblo de Dios que iban a entrar a esa tierra prometida. Y miren en el versículo 32: no harás alianza con ellos, ni con sus dioses, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será, mira lo que dice ahí, tropiezo. Te van a hacer, dice la palabra de Dios, tropezar. Te van a hacer que te detengas, te van a hacer que te desvíes. Y pudiera pensar en tantos ejemplos, joven, esta noche. Hay personas que les encanta pasar tiempo con nosotros, familiares, aún amigos, pero que nos dicen abiertamente: No es nada más un no quiero ir a la iglesia, es no me hables de Dios. Hermano, es una luz que se debería de encender en tu camino. Ten mucho cuidado.
No, no andes con ellos, aléjate de ellos, porque te van a hacer tropezar. Se repite en varios de los libros de la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 7, 1 al 4, Moisés lo repitió a la nueva generación. Josué 23, del 10 al 13, les volvió a recordar otra vez: no te juntes con ellos, apártate de ellos, te van a hacer tropezar. Lo vemos en el libro de los jueces. Yo me pongo a pensar tantas y tantas personas que tropezaron por no tener cuidado con ello. Joven, te vas a encontrar personas en tu vida que te van a decir: nosotros no queremos nada con tu Dios. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros con esas personas, pastor? Orar por ellas. Sí es. Sentir una profunda tristeza por ellas. ¿Por qué? Porque mira lo que va a pasar con ellas. Mira ahí en el libro de Mateo, capítulo 13. Lo veíamos esta mañana en el devocional. Mira Mateo, capítulo 13. Oh, cuántas veces ganando almas, oh, cuántas veces acercándose a nuestros familiares, a nuestros seres queridos que les tratamos de compartir el evangelio, nos dicen de una manera cortante: mira, tú me caes bien, pero no me hables de la religión, no me hables de tu Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 13, versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Miren el versículo 41, el Señor nos habla del futuro, jóvenes. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven, miren la palabra que sigue, de tropiezo, y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Joven, no dejes que te desanime que otros no quieran nada con Dios. No dejes que te detenga que otros no quieran seguir al Señor. A lo mejor será tu mejor amigo, alguien que tú amabas, que va a decir: yo no quiero tomar esa decisión, yo no quiero andar ya con el Señor, ya no me hables de Dios. Dice la palabra de Dios que todos aquellos que rechazan a Dios un día van a ir al infierno, y nosotros deberíamos de sentir una profunda tristeza por ellos. Tengo un amigo con el que jugaba básquetbol ahí en California, y yo le compartí el evangelio muchas veces a él. Y muchas veces me dijo: ¿sabes qué? No me hables de eso. Él había tenido otro compañero con el que vivió, que iba a una iglesia pentecostal, que le atacaba sus imágenes, sus santos, y le hablaba y lo ofendió tantas veces, que él quedó odiando que se le hablara de la palabra de Dios. Y yo tantas veces traté de hablarle, y yo sabía que si un día él moría sin Cristo, se iba a ir al infierno. Cuando alguien no quiere nada con Dios y yo me junto con ellos, me puede hacer tropezar. Joven, ten cuidado. Dios tiene algo especial para ti. Pastor, a lo mejor Dios me logra que me libre de eso y no me hace tropezar. Pues entonces el diablo va a sacar una piedra más grande. Y va a decir: no pude detenerte con esa, te voy a enseñar una más grande. Y va a sacar una piedra más grande. ¿Esa cuál es, pastor? Oh, esta se llama los cristianos que viven mal. De repente tú vas a ver que en la iglesia hay personas que viven mal. Que su cristianismo no es lo que se nos enseña desde el púlpito. Que ellos han decidido vivir mal. Mire primero los Corintios capítulo 10, versículo 31. Primero los Corintios 10, 31. Bien rápido ahí para ver eso. Primero los Corintios 10, 31. Y dice la palabra del Señor ahí en primera carta a los Corintios capítulo 10 y el versículo 31. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Y le dice en el versículo 31 a ellos: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y miren lo que dice en el versículo 32 a los cristianos: no seáis tropiezo, ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo, dice Pablo, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Y miren lo que dice: para que sean salvos. Pablo dice: tratemos de no ser tropiezo a nadie, porque dice la palabra de Dios que los que son ya cristianos pero deciden vivir mal, miren en el capítulo 8, versículo 9, allí atrasito, capítulo 8, versículo 9. Mire cómo Pablo nos dice a nosotros: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió.
De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner, miren otra vez esa palabra, tropiezo a mi hermano. Desgraciadamente hay muchos cristianos que no han entendido esa seriedad. Y ya son salvos, han aceptado a Cristo. No es que no fueron honestos, sí aceptaron a Cristo, sí se bautizaron, pero han decidido vivir mal. Y oh, ¿a cuántas personas han hecho tropezar? ¿A cuántos han desanimado en las iglesias? ¿A cuántos han hecho que su vida sea desviada por el mal testimonio de ellos? Y dice la palabra de Dios en el versículo 11: y por el conocimiento tuyo, porque tú ya sabes, miren lo que dice: se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Hay hermanos en Cristo, jóvenes, mira, que van a perder la voluntad de Dios para sus vidas por otro cristiano que decidió vivir mal, que decidió seguir viviendo como un incrédulo, que decidió seguir pecando. Y dice la palabra de Dios que muchos son los que van a tropezar. Joven, en la iglesia tú vas a encontrar personas así. Vas a encontrar personas que te van a decir: a mí no me hables de Dios, yo no quiero nada con Dios, ten cuidado. Si te juntas con ellos, te van a hacer tropezar. Vas a encontrar personas que van a decirte a ti: yo ya acepté a Cristo en mi corazón, pero los vas a escuchar que escuchan música mundana, los vas a escuchar que se reúnen en lugares que no son correctos, y tú vas a escuchar que siguen haciendo cosas que no están bien, se siguen tocando, siguen viviendo como los incrédulos, y van a hacer tropezar a muchos si no tenemos cuidado. Joven, te los vas a encontrar en tu vida cristiana. No importa cuánto el Señor te permita estar en el ministerio, en la obra de Dios, vas a encontrar hermanos que te van a sorprender con la manera que viven. ¿Qué deberíamos de hacer por ellos, pastor? Orar por ellos para que Dios les conceda el arrepentimiento. Porque la palabra de Dios dice, allá en la carta a los Hebreos, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo estoy ahorrándome los versículos porque quiero avanzar y terminar en la media hora que les prometí. ¿Saben, jóvenes? Hay muchos que pisotean el nombre de Cristo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Luego pregunta el escritor: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre de Cristo? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Dice la palabra de Dios ahí que va a ser duro el castigo para aquellos que han decidido vivir mal y hacer tropezar a otros. Mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase a lo profundo del mar. Joven, yo no sé qué rumbo va a tomar tu vida de aquí en adelante, pero yo sé que si tomas decisiones, el diablo va a estar enojado contigo. Y va a usar esa primera piedra, gente que no quiere nada, para que te desvíen, te hagan tropezar. Y va a usar personas que en la iglesia viven mal para que te desanimen y te detengan y te desvíen de la voluntad de Dios. Pastores, si logro brincar esas dos piedras, oh joven, va a sacar una más grande. Y dice: voy a sacar una más poderosa que te va a lastimar de una manera más profunda. Pastores, ¿a cuál es? Un líder que te va a fallar. Pastor, enséñame en la Biblia. Miren lo que dice la palabra de Dios, jóvenes, allí en Malaquías capítulo 2. Miren Malaquías capítulo 2. Oh, el enemigo es cruel, joven. Malaquías capítulo 2. Y si tú no eres sabio y sabes enfrentar esas cosas que van a venir a tu vida, te va a lastimar, te va a desviar, te va a detener. Va a lograr su objetivo de eliminar que tú encuentres la voluntad perfecta de Dios, agradable para tu vida. Y dice la palabra del Señor ahí, en el libro de Malaquías. Miren ahí en Malaquías capítulo 2, versículo 7, lo que dice la palabra de Dios. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas si vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos, dice la palabra de Dios. Joven, mira, va a haber ocasiones, dice en el versículo 8, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Va a haber líderes que te van a fallar, joven, entiende esto.
Es mucho el daño que causa cuando un líder religioso nos falla. El corazón se amarga. El cristianismo a veces es desviado. A veces se pone borroso el camino a seguir y perdemos la voluntad de Dios. Y son muchos buenos cristianos que como dice Pablo, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no seguir a la verdad? Allá en Gálatas, capítulo 5, versículo 7. ¿Por qué ya no obedeces a la verdad? ¿Quién te estorbó? ¿Qué fue lo que te lastimó? Y son muchos los cristianos que un líder que ellos amaban, porque los amaban, los admiraban, y es normal, joven, nos enseñaron, ellos nos trataron de guiar por el camino correcto, pero a lo mejor un día ellos cometieron un error y fallaron. Y te maravillarías cuántas personas pierden la voluntad de Dios por un líder que falló. Yo era nuevo en las cosas de Dios, era un joven nuevecito. Como el pastor dice, los primeros meses Dios me llamó para servirle tiempo completo. Todavía ni entendía lo que era eso cuando ya Dios me había llamado. En nuestra iglesia pasó una situación que el pastor americano de nuestra iglesia cayó en pecado. Yo nunca había visto tanto, una nube tan densa correr entre la congregación y ver tanto dolor. Unos salieron de la iglesia soltando las puertas. Otros estaban ahí, mi pastor, me acuerdo decirle a los ujieres, estén listos por si alguien quiere pelear o quiere hacer daño. Y toda la congregación estábamos tensos. Mi pastor nos dijo allá en el servicio de hispanos, yo me recuerdo, debemos nosotros de recordar que nuestro trabajo es perdonar. Es no olvidar todo el bien que se nos hizo. Y hoy que ha cometido un error, no es nuestro trabajo darle la espalda ni patearlo. Al contrario, es darle la mano, levantarle un abrazo y seguir adelante. Y joven, quizás un maestro de escuela dominical te va a fallar. Quizás alguien que es director de música o en alguno de los ministerios de la iglesia, alguien te va a fallar. Y te vas a desanimar. Pastor, hay personas que han quedado detenidas en el camino porque un líder les falló. Muchas. Pastor, hay buenos cristianos que perdieron la voluntad de Dios porque un líder les falló. Hay muchos. Se desviaron, se fueron a servir a otro lado, se fueron a vivir en otro lugar. Y sí están viviendo para Dios, pero nunca llegaron a encontrar la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. Porque esta piedra los lastimó. Esta piedra los hizo tropezar. Algunos usan esas piedras para lastimar a otros. Y hablan mal de esa persona. Yo le comentaba al pastor, yo soy de Indiana y pasó algo similar en Indiana, donde mucha gente fue lastimada. Otros usaban el error que cometió ese cristiano para lastimar a otros. Otros simplemente se sentaron encima de esa piedra y ya no sirvieron jamás igual a Dios. Pero hubo muchos que aprendieron de eso y decidieron vivir mejor para Dios. Joven, el diablo va a usar esa piedra para detenerte y desviarte. Hoy cantas, oh, cuánto amo a Cristo. El día de mañana uno de los que tú admiras te va a fallar. Y ya no vas a cantar así. Ahora vas a cantar diferente. Yo solamente le quiero ayudar esta noche. El diablo te va a hacer tropezar. Isaías decía, barre el camino, quita los tropiezos que hacen que se detenga mi pueblo. Pastor, ¿y si no me logra detener con esa piedra? Los líderes religiosos causan tropiezo, joven. Pastor, ¿y qué deberíamos de hacer con ellos? Recordar que son humanos también. Recordar que son seres humanos como cualquier otro que mucho tiempo se esforzaron por hacerte un bien. Por tratar de enseñarte el camino correcto. Sacrificaron muchos de ellos tantas cosas por ti. Maestros de escuela dominical que sacrificaron sus hijos, dinero, tiempo para tratar de ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Pero un día van a fallar porque son humanos como cualquier humano. Y mi trabajo es no juzgarlos, mi trabajo como cristiano es perdonarlos. Porque es lo que el Señor me manda. Pastor, ¿cómo me puedo proteger de esos líderes que un día me van a fallar? Perdónalos. Ámalos y sea agradecido con ellos. Porque es increíble, hermano,
ese líder le hizo. Y solo se concentran en el error. Y lo usan como excusa para dejar de vivir para Dios. Pastores, misioneros, que su líder les falló. Y eso los desvió de la perfecta voluntad de Dios. Joven, no dejes que eso se pase. Pastor, ¿hay otra piedra más? Sí, hay otra más grande si no te logra detener con esa. Te las vas a encontrar. Esa. Hoy como pastor, después de pastorear casi 20 años, me ha tocado ver que ha hecho tropezar a muchos buenos cristianos. ¿Cuál es, pastor? Miren cuál es. Salmos capítulo 119. Me quedan 5 minutos, ya voy terminando, joven. Pero mira, Salmos 119, versículo 1. Bien rápido, vamos a ver unos cuantos versículos ahí. Dice la palabra del Señor ahí en Salmos 119. Salmos 119 es el Salmo que habla de la ley de Dios. Las excelencias de la ley de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Van a ser felices, van a ser dichosos. Dice la palabra de Dios, hermanos, allá. Vaya al libro de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Y yo entiendo, joven, se han tomado decisiones esta semana. Pero también entiendo que todo el que quiera hacer la voluntad de Dios va a padecer persecución. Te van a andar persiguiendo. Y van a usar estas cosas, el diablo va a usar estas cosas para tratar de detenerte. Romanos capítulo 9, versículo 31. Dice la palabra del Señor ahí, Romanos capítulo 9 y el versículo 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, mira lo que dice, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues mira la palabra otra vez, tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Pero dice que es una piedra de tropiezo. Pastor, ¿cuál es esa piedra? Miren, avancen por favor y vayan hasta Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Bien rápido, jóvenes, ahí en el capítulo 2 y el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también, miren en el versículo 6, contiene la escritura, aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Miren el versículo 8, jóvenes, y piedra de tropiezo, y roca que hace, miren lo que dice, caer. Porque tropiezan, miren en qué, en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pastor, la palabra de Dios hace tropezar a personas, ¿sí? ¿Cómo, pastor? Cristo dijo allá en Mateo capítulo 11 versículo 6, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Yo me recuerdo a mi pastor decir esto. A veces me decían, pastor, qué tremenda enseñanza. Pastor, usted es el mejor predicador. Pastor, qué tremenda lo que hoy nos dio. Yo recordaba a mi pastor decir eso desde el púlpito, pero después de pastorear 19 años, ya me tocó experimentarlo a mí.
Ah, oh, pastor, qué tremenda enseñanza. Pastor, esta vez le dio en el clavo. Híjole, pastor, qué bueno, lástima que no vino mi esposa, pero voy a comprar el disco porque hoy le tocó todo a ella. Pero un día le tocó la predicación a él. Y fue la última vez que lo vi. No aguantó. Y la piedra que fue puesta para ayudarle a él a ser edificado, porque no quiso aguantar, porque no quiso soportar esa piedra preciosa, lo hizo tropezar. Y se llevó con él a su familia. Y perdieron muchos la voluntad de Dios, porque esa piedra los hizo tropezar. Un día, joven, la enseñanza te va a llegar a ti. Un día la predicación va a ser toda para ti. Un día el pastor te va a predicar a ti directamente y sin andar con rodeos. Pero no será a ti, será el pecado que está alrededor de ti. Pero tú vas a sentirla, trae conmigo el pastor. Oh, me está diciendo a mí y sí te va a estar diciendo a ti. Y si no aguantas, eso te va a desviar. Si no aguantas, eso te va a tupar. Si no aguantas, eso te va a hacer perder la voluntad de Dios para tu vida. Pastor, una predicación. Dele a los chismosos, pastor, duro. Esos que no dan el diezmo, duro, pastor. Gritaba un hermano allá en el Instituto Montecito, cuando se decía una verdad, decía, ¡leñazo! Pero un día nos va a tocar a nosotros. Un día el Espíritu Santo va a usar al pastor y va a agarrar la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, y nos va a hacer una cirugía de corazón abierto y va a sacar algo de ahí y lo va a exponer en público. No nos va a gustar. Papás se han molestado contra el pastor y se han llevado a toda su familia. Mamás se han molestado contra el pastor. Jóvenes se han amargado contra el pastor. Sí. Y perdieron la voluntad perfecta de Dios para sus vidas. Porque no les gustó esa predicación. Y la medicina, joven, nunca se te olvide, no es sabrosa, pero es para ayudarte. En la Biblia se compara con una espada en muchos pasajes, pero hay un lugar en la carta a los Hebreos donde dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Habla de un bisturí que se usa para hacer cirugías delicadas y ayudar al paciente que está enfermo. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y a todos nos gusta que nos da vida. La palabra de Dios es eficaz, nos gusta que nos ayuda a conseguir lo que deseamos. Pero cuando se nos habla de que es cortante, ya no nos gusta. Y eso ha hecho tropezar a muchos buenos cristianos. No aguantaron la predicación el día que les tocó. No aguantan, hermanos. Comen cuando te toque a ti. ¿Qué debo hacer, pastor, por los que no quieren nada con Dios? Ora por ellos para que sean salvos, porque si no, se van a quemar. Pastor, ¿qué debo hacer por los cristianos que viven mal? Orar por ellos para que un día Dios les conceda el arrepentimiento, porque el arrepentimiento no sale de nosotros. Si Dios no nos lo brinda, no hay manera de regresar. Es Dios el que nos concede el privilegio de arrepentirnos. No hay tal cosa como voy a vivir como me da la gana. Ya cuando esté grande, anciano, me voy a arrepentir y al final de cuentas me pongo bien antes de que se me acabe el tiempo. No hay cosa tal como esa, joven. Ora por ellos. Pastor, y los líderes que me fallan, perdónalos. No te preocupes que allá en Mateo capítulo 5, versículo 19, dice que aquellos que en esta tierra enseñamos la palabra de Dios y no la hacemos y fallamos, allá en el cielo vamos a ser llamados muy pequeños. Ora por ellos. No los juzgues. Perdónalos. Tanto bien que te hicieron por una vez que te hablan fuerte. Qué cosa tan triste, pastor. Da uno su vida por tantos cristianos. Da uno su familia. Sacrifica uno todo lo que uno tiene, su juventud. Sacrifica uno a su preciosa familia, que está pagando un precio caro, para que el día que le digas la verdad a alguien, se convierta en tu enemigo.
Pues, ¿qué fue lo que llevó a que crucificaran a nuestro Señor? Que un día les dijo que si no comían su carne y su cuerpo y bebían su sangre, no iban a tener parte con él. ¡Dura es esa palabra! ¿Quién la puede oír? Y muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por una predicación. Joven, cuando te toque a ti, aguanta. Le dijeron a una viejita, ¿cuál es el secreto para cumplir 60 años de matrimonio? Se paró enfrente y dijo nomás, este es el secreto, anótalo. Aguanta, aguanta y aguanta. Un día va a ser la predicación para ti. Joven, aguanta. Acéptala. Porque la palabra de Dios es para tu bien. Es la verdad. Dios te quiere ayudar. Decidamos hacer a un lado los tropiezos y todas aquellas cosas que quieren detenernos de encontrar la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, y ahí termino, jóvenes. Ten cuidado con esas piedras, joven, ten cuidado, te van a tratar de detener. No lo permitas. No dejes que lastimen tu corazón. No dejes que te desvíen de tu amor hacia Dios. No dejes que cambien tu cristianismo. No lo permitas. Pablo decía, con tal que acabe mi carrera con gozo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Muchos cristianos, cuando aceptan a Cristo y comienzan la vida cristiana, tienen mucho gozo, pero después de los años, su carita ya está triste. Ya no sirven a Dios igual. Perdieron su primer amor. ¿Por qué, pastor? Algo de esto los lastimó. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Qué es lo que te lastimó el corazón, joven? Sácalo, despójate de ello y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es el secreto, pastor? Puesto los ojos en aquel que nunca te va a fallar. Aquel que jamás te va a defraudar. El que nunca te va a lastimar. El que siempre estará contigo. El que aunque tú seas infiel, él va a permanecer fiel. Puestos tus ojos en él. Y si un hermano falla, gloria a Dios que Dios no me ha fallado. Y si un líder falla, gloria a Dios que mi Señor sigue en el trono. Yo no voy a dejar que eso me desvíe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no te desanimes, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esas piedras han hecho caer a muchas personas. Han desviado a muchas personas. Joven, no permitas que te desvíen a ti. Gente que no quiere nada con Dios, ora por ella. Porque si se mueren sin Cristo, se van a quemar. Cristianos que no les importa a Dios, que no lo toman en serio, ora por ellos. Un día se van a meter en serios problemas con Dios. Ora por ellos. Cuando los veas hacer una maldad, lejos de tú hablar o usar eso para lastimar, ora por ellos. Esa es la actitud de un cristiano. Si un líder falla, ayuna, ora y haz todo lo que puedas hacer para animarle y decirle, vamos adelante, 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. El cristianismo es el único ejército que, en vez de ayudar a sus soldados caídos, los patea. Tú no seas de ellos. Dale la mano y dígale, a mí no se me ha olvidado toda la bendición que fuiste para mí. Que un día yo fallara ahí en Crawfordsville y que cometiera un error. ¿Qué tremenda bendición sería que aquellos hermanos se levantaran y dijeran, pastor, ya no va a poder pastorear, pero échele ganas. Cuídese, le amamos. Y nosotros vamos a seguir adelante. La predicación estuvo dura, pero es por nuestro bien. Si en la calle nos dicen cosas peores, en la escuela nos dicen hasta maldiciones peores, ¿a poco me voy a poner sentido porque se me llamó la atención a mí?
Al contrario, voy a recordar que Dios al que ama, disciplina y azota a aquel que toma por hijo. Pero si se te deja sin disciplina, de la cual todos hemos participado de vez en cuando, entonces no eres hijo, eres un bastardo. Un día te van a dar un cinturonazo a ti. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Sobarse. Pero me dolió mucho. Vaya a llorar. Y luego límpiese las lágrimas. Y no se quede sentado ahí. A nuestro Señor le hicieron tantas cosas por nosotros. Y Él no se detuvo. ¿Por qué no? Si nos llamamos cristianos, cristos pequeños, parecidos a Cristo. ¿Por qué cualquier cosita nos va a detener? No, hermano, hablar no cuesta nada. Pero hacerlo es donde se hace la diferencia. Una hermana venía tarde al servicio y se le encuentra una ancianita saliendo con su bastón del santuario, y le dice a la hermana que venía del trabajo corriendo: hermana, ya terminó el sermón. Y la ancianita le dice: pues el pastor ya terminó su parte, ahora me toca ir a hacer la mía. ¿Sabe qué estaba diciendo ella? Hay que vivir lo que aprendemos. Y un día nos va a tocar a nosotros, pero nos gusta que se nos sobe la orejita, que se nos mande una cartita, que se nos tome en cuenta, pero que el día que no lo hagan, se va a acabar tu cristianismo, si permites que esa piedra te detenga o te desvíe. Hermana, si usted antes amaba tanto a la esposa de su pastor, era su mejor amiga, ¿qué pasó? Un día me regañaron. Y se acabó el amor. No, lo que pasa es que el cristiano no entiende que el diablo va a seguir poniendo obstáculos, y a veces va a usar a quien tú más amas para lastimar. Entre más lo ames, más profundo va a ser el daño. Entre más lo admires, más te va a doler. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Sóbese, aguante, perdone, acuérdese que es un humano y siga adelante. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Señor, mi Dios, te damos las gracias por ser tan bueno. Padre, no me cabe la menor duda de que el diablo va a hacer lo que pueda para lastimar el corazón de los jóvenes. Contentos regresan a su casa, mi Señor, queriendo vivir para ti. Pero, oh, mi Dios, que ellos no se olviden que hay un enemigo que va a estar tras de ellos. Ayúdalos, Padre, a que ellos no pierdan el privilegio de poder edificar y sobre edificar sobre los problemas que vengan, y los ayuden a ser mejores cristianos, más fuertes cristianos que sean de mucha ayuda a otros cristianos verdaderos, como aquellos que le dijeron al Señor: Señor, ¿a dónde iremos? Nosotros no nos vamos a ir, nosotros hemos creído en ti y sabemos que solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre, bendice este precioso grupo de jóvenes, no permitas que el diablo desvíe a ninguno de ellos. Guárdalos, ten misericordia de nosotros, también de los adultos, Señor, porque encontramos esas piedras en nuestra vida también. Oh, mi Dios, cuántas veces nos han tambaleado. Bendice, mi Señor, la invitación la entrego al pastor.